Pero hay que verlas en acción para darse cuenta de lo que representa la vida de estas portentosas criaturas en los bosques que les sirven de hábitat. Capaces de saltar y desplazarse en los árboles con mayor agilidad si cabe que las propias ardillas, son de los pocos mamíferos de su peso que pueden descender a gran velocidad cabeza abajo por el tronco recto de un pino. Viendo en acción a las jinetas, se comprende perfectamente la acción de balancín que ejerce la larga cola. Se comprende también la acción que ejercen sus uñas falciformes y retráctiles como las de los gatos. Toda la anatomía de una criatura al servicio de una prodigiosa agilidad. No ha pasado inadvertido a la jineta el movimiento de la rata en lo alto del árbol. Y tampoco la rata ha sido sorprendida. Su técnica va a consistir precisamente en trepar hasta las ramas más finas, quizá con la esperanza de que no aguanten los 2 kilos de peso de la jineta. Quien no conozca a las jinetas difícilmente hubiera podido adivinar el increíble desenlace de la cacería. Comprobamos perfectamente la utilidad de la cola como balancín y también la tremenda eficacia de las mandíbulas capaces de matar en el acto a una rata. Son muy cautelosas las jinetas. Normalmente comienzan su actuación al atardecer. El día lo pasan durmiendo en el interior de sus bien protegidos habitáculos. La pareja, el macho y la hembra, suelen descansar juntos en el mismo árbol. Con toda la cautela, inician su correría cuando se pone el sol. Y se da la circunstancia de que explotan generalmente pequeños territorios de caza que conocen a la perfección. Y la jineta, que tiene una enorme sensibilidad a la luz, ha descubierto también el leve movimiento de la cabeza de la corneja. Se va a iniciar ahora una cacería que va a tener un insólito desenlace precisamente por la presencia de una segunda jineta que va a oír los graznidos del córvido. En la noche, la corneja es incapaz de desplazarse. No puede más que volar hasta las ramas más próximas del árbol vecino. Y difícilmente verá la silueta perfectamente camuflada por lo tachonado de su piel de su enemiga.
Solamente una exquisita precisión en la dentellada y un arrojo indomable pueden permitir a un depredador del tamaño de una jineta abatir a un córvido fuerte y evidentemente peligroso como la corneja. Pero toda la matanza de la cazadora está siendo observada por una invasora de su territorio de caza. Estas escaramuzas, que pueden tener lugar incluso entre la pareja de jinetas, no suelen ser demasiado cruentas. Parecen formar parte más bien de una pelea ritualizada. Lo cierto es que la jineta vencedora se llevará el trofeo. Descubrieron nuestras cámaras la madriguera de las jinetas de la cárcava en el interior de un viejo tronco de sauce. Pero no filmamos a los pequeños hasta que tuvieron 2 meses de edad. Teníamos miedo de que la madre les abandonara o vinieran a perecer asustados. Es como siempre, en plena noche, cuando las jinetas inician su actividad. La luna da de lleno en la abertura de su madriguera y podemos nosotros contemplar perfectamente a la madre y a sus hijos. Y fieles a sus costumbres tremendamente rutinarias, la jineta vuelve a cazar al soto. En primavera son más abundantes allí los conejos. Dotada también de relativamente buen olfato, la jineta trata de seguir sus rastros en el suelo. Pero es sobre todo el oído y la vista, los sentidos que le guían en la caza. Ha tratado la jineta de capturar al conejo con la técnica del turón, pero es quizá demasiado corpulenta para emplear esta estrategia. Habrá de recurrir la jineta a su táctica favorita de caza para sorprender al conejo. Silenciosa, como un fantasma, ha caído la jineta desde lo alto sobre el gazapo a la puerta misma de la madriguera. Un sumario examen de la presa y rápidamente será trasladada hasta el cubil donde esperan hambrientos los pequeños. Podemos nosotros comprobar ahora que los depredadores cazan para toda la familia. Que incluso con 2 meses de edad, las pequeñas jinetas esperan escondidas a que venga la madre con la caza para alimentarse. A los 5 o 6 meses se disolverá la familia. A los 2 años, las jóvenes jinetas serán individuos adultos que conquistarán un territorio, alcanzarán el desarrollo típico de la especie y a su vez traerán al mundo otros pequeños. En poco más de 20 minutos hemos hecho una descripción obligadamente sumaria de las costumbres
de este asombroso carnívoro. Criatura sumamente primitiva y extraordinariamente bella. Criatura que, traída a la península ibérica por los árabes, hace quizá 1000 años, se las ha arreglado para conquistar todos los biotopos posibles. Si la observación sumaria de la jineta nos ha permitido comprobar también que sus presas más abundantes son los roedores, que también dan muerte a los córvidos, que se alimentan de vegetales. En pocas palabras, que son carnívoros útiles, que deberán ser protegidos por la ley en todas las épocas del año. Si las jinetas capturan de vez en cuando un conejo, bien merece la pena la acción como especializadísimos destructores de roedores que llevan a cabo. En la balanza, sus acciones positivas predominan evidentemente sobre las negativas. Apenas saciado el apetito, la vieja jineta limpia cuidadosamente las zarpas donde se ocultan las uñas falciformes y retráctiles como las de los gatos. Y nosotros podemos contemplar una vez más la elasticidad y la belleza de esta criatura. Ciertamente, las jinetas son abundantes en casi todos los ecosistemas españoles, pero mueren muchas, víctimas de los cepos de los alimañeros, víctimas de los huevos envenenados que se colocan en los campos. Sería una verdadera pena que este regalo, que como tantos otros nos hizo el Islam, fuera a desaparecer de nuestros campos. Sería una verdadera pena que la bella matadora que tan tardíamente se incorporó a la fauna ibérica viniera a desaparecer.